Como habitante de la comunidad me veo afectado de manera que tengo mi familia acá en la esquina, tengo mis sobrinos que pasan y transitan por este sitio, ok, y podría ser un problema de salud para la comunidad, ya que si este transformador llegara a reventarse, o sea, pudiera causar la muerte de algunas personas. Entonces, otra cosa es pudiera causar apagón en la comunidad y daño de algunos artefactos eléctricos. O sea, y se le hace un llamado a los entes gubernamentales para que por favor se aboquen a la comunidad y solucionen el problema, pues. O sea, estamos agradecidos con todas las cosas que han hecho, pero una vez que hacemos la petición también de el alumbrado de Boca de Sabana, que le hace un poco de falta a alguna de las calles de la comunidad. Bueno, en realidad se le ha comunicado al Consejo Comunal, ellos han hecho su trabajo como debe ser, se han abocado a la parte de Corpoelec con informes y cuestiones, pero hasta ahora no se les ha dado a ellos respuesta.